En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es un verdadero gusto, queridos hermanos y hermanas, estar presidiendo esta Eucaristía en honor al primer santo salvadoreño, a Monseñor Romero. Y sin duda alguna hacerlo en la plaza de esta catedral tan emblemática, esta plaza también, de tantos sucesos históricos, tristes, dolorosos y alegres, también hoy por este bello acontecimiento de que vamos a tener pronto a San Romero de América, que lo vamos a tener ya canonizado. Yo en primer lugar quiero agradecer a la Fundación Romero y a todos los organizadores que me hayan designado que presida esta Eucaristía, indignamente, pero me siento gozoso de celebrar a nuestro mártir. El Señor esté con ustedes y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Entre los que habían llegado a Jerusalén para adorar a Dios en la fiesta de Pascua, había algunos griegos, los cuales se acercaron a Felipe, el de Bethsaida de Galilea, y le pidieron: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús, y él les respondió: Ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en la tierra no muere, queda infecundo. Pero si muere, producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo, se asegura para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, para que donde esté yo, también esté mi servidor. El que me sirve, será honrado por mi Padre. Ahora que tengo miedo, le voy a decir a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. Se oyó entonces una voz que decía: Lo he glorificado y volveré a glorificarlo. De entre los que estaban ahí presentes y oyeron aquella voz, unos decían que había sido un trueno, otros que le había hablado un ángel. Pero Jesús les dijo: Esa voz no ha venido por mí, sino por ustedes. Está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Dijo esto, indicando de qué manera habría de morir. Palabra del Señor. La noticia que recibimos este 7 de marzo fue un despertar alegre para todos los salvadoreños que amamos a Romero, y también debería de serlo para los que
no aman del todo a Romero como deberían de amarlo. Ha sido una noticia que hemos esperado desde los tiempos, pues, de la guerra. Una noticia que pensábamos por ratos que nunca iba a llegar, pero por fin llegó. Romero, la iglesia, como dice un escritor de Romero, la iglesia no había reconocido la sangre derramada de uno de sus hijos latinoamericanos. Y con la beatificación y ahora canonización de Monseñor Romero, esta madre iglesia reconoce en esa sangre derramada de nuestro mártir Romero, pues el santo que todos hemos amado. Yo recuerdo que cuando era niño, después que nos vinimos de Chalate, por mi familia, pues conmigo, pues por la persecución y otras cosas que en otro momento hablaré, pues recuerdo que la tumba de Monseñor Romero estaba aquí, ¿verdad?, en el lado derecho de la catedral entrando, y ya desde entonces, desde los años 81, 82, comenzaba mucha gente a ponerle ahí en acción de gracias a Monseñor Romero por milagros que ya se miraba que él hacía. Pero este milagro último por el cual fue aprobado su canonización, pues es un milagro sin duda muy particular. Porque otros santos, por ejemplo, en el caso de San Juan Pablo II, para ser canonizado, el milagro fue en Costa Rica. Pero lo bonito de este caso, y no es que yo quiera que lleguemos al nacionalismo de ninguna manera, pero resulta pues que el milagro ocurrió aquí mismo en El Salvador. Un caso de preeclampsia, como saben. Y yo quisiera decir algo que algunos comentan por ahí, y no es que yo sea magisterio o que yo sea la gran cosa para decirlo, pero algunos dicen, es que como ya el cardenal Gregoria Rosa Chávez, ya con su nueva investidura, influyó definitivamente para que el Papa declarara santo o que vaya a declarar santo a Romero. Yo quiero decir que todos amamos a nuestro querido cardenal, Monseñor Gregorio Rosa Chávez, y no dudamos de que él ha estado desde el martirio de Monseñor Romero, de nuestro Beato y de la ahora ya futuro santo. Pero quisiera decir con toda la certeza y en honor a la verdad, es que a Romero no se le ha dispensado de ningún paso para ser declarado santo. Incluso más bien se le ha complicado todo el proceso. Hubo mucho tiempo en que su proceso de beatificación, como bien sabemos, estuvo bloqueado. No me voy a meter en todos esos enredos, pero Romero se ha ganado, por decirlo de alguna manera, lo que se ha ganado con su propio sudor, y porque él es un gran santo. Infinidad de personas que han contribuido o hemos contribuido, aunque sea con nuestra oración, para que llegue este día de la canonización. Pero Romero no se le ha hecho ningún favor para que sea santo. Él es santo. Con esta futura canonización de Monseñor Romero, es muy importante para todos nosotros, porque los pobres que fueron los tan amados de él son dignificados. Los que padecieron todo tipo de injusticia son dignificados también en la canonización de nuestro mártir. Todos los desaparecidos y todos los que fueron brutalmente asesinados en los tiempos en que él vivió y posteriormente en la guerra han sido dignificados, porque cuando hablamos de Romero, Romero no va solo al cielo. Romero es acompañado por todos los mártires salvadoreños y por todos aquellos que murieron y siguen muriendo en este país que padece una hemorragia interminable. Monseñor Romero es el salvadoreño más universal. Sin embargo, nosotros pues lo amamos por ser un pastor y porque para nosotros esta nación salvadoreña, que es una nación cristiana con todos los problemas habidos y por haber, nosotros lo reconocemos como nuestro pastor. El cardenal Angelo Amato, cuando vino a beatificar a Romero,
y dijo unas palabras bien hermosas que no las voy a decir textualmente, pero él decía que los que llevaron a Monseñor Romero al asesinato, a su martirio, y los que lo difamaron van desapareciendo en la penumbra, y han desaparecido muchos de ellos en la penumbra. Pero se dijo también que Monseñor Romero iba resurgiendo y pues nos va iluminando a todos nosotros, y su memoria es imparable. Pienso que uno de los grandes méritos de Monseñor Romero en su tiempo fue querer detener esa guerra fratricida que ya prácticamente estaba en ciernes, aunque muchos especialistas dicen que la guerra en El Salvador comenzó propiamente con el asesinato de Monseñor Romero y terminó de alguna forma también con el martirio de los jesuitas. La guerra del Salvador ha estado marcada también por la sangre de mártires, de cristianos, y la Iglesia siempre estuvo y sigue estando y seguirá estando en favor siempre de las víctimas y de todos los oprimidos. Como saben, no solo importan los sacerdotes. Yo espero que después de la beatificación de Rutilio, que Dios mediante sea próxima, será bueno que nos concreticemos en El Salvador también por llevar adelante beatificaciones de los catequistas, de todos esos celebradores de la palabra y de todos esos hermanos laicos que vivieron hasta el heroísmo su vida cristiana, siendo perseguidos y siendo, como muchas veces conocimos, también asesinados. Pero volviendo al punto, Monseñor Romero era un hombre que quería abrir diálogo, y en aquel país polarizado como el de ahora, o con sus más y con sus menos, Monseñor Romero quiso dialogar con muchas personas, como ya lo saben. Incluso dialogó en su tiempo con gente de la ANEP para buscar una salida negociada a estos conflictos. Dialogó con familias poderosas en aquel tiempo. Dialoga con sus colegas también en el episcopado, con los sacerdotes. Y dialogó también con las organizaciones populares que estaban en punto de ebullición en aquel momento. Y Romero le costó mucho, porque en aquel tiempo también todo estaba politizado, como desgraciadamente seguimos politizados en nuestro país. Y él, esos que manipulan a Monseñor Romero y lo han manipulado muchas veces de decir Monseñor Romero era un comunista, el padre de los guerrilleros, que no sé qué, que no sé cuándo, es por pura ignorancia, solemne ignorancia. Si ustedes, yo quisiera pedir a todos los que estamos aquí y a todos los que nos están escuchando por la radio y la televisión, que por lo menos, si no hemos leído el diario de Monseñor Romero, ojalá que ningún salvadoreño que sepa leer no llegara la canonización de Romero sin haber leído por lo menos su diario. Y en su diario vamos a encontrar el tipo de pastor que era, haciendo esfuerzos malabáricos, podríamos decir, por no politizarse y por no ser entendido desde ningún punto de vista que estaba siguiendo alguna ideología o algún principio político. Eso sí, muchos de los valores que Monseñor Romero defendía sintonizaban con la lucha que el pueblo salvadoreño estaba teniendo en las distintas organizaciones populares. Pero Monseñor Romero, sus palabras siempre fueron desde el Evangelio, y sus enseñanzas y sus predicaciones partieron del Evangelio. Y lo que le llevó a la muerte a Monseñor Romero también fue su vivencia del seguimiento de Jesucristo, su vivencia del Evangelio. Monseñor Romero es y seguirá siendo un mártir cristiano, y un mártir de acuerdo a las enseñanzas del Evangelio y de acuerdo a las enseñanzas del Concilio Vaticano II
y de las conferencias episcopales de América Latina. Nunca tendríamos que ver en Monseñor Romero solo un líder político, nunca lo tendríamos que ver desde ninguna de las dos extremas que nos ha sido leído Monseñor Romero en El Salvador. Por eso la tarea, ojalá me hicieran caso, ¿verdad? Aunque Monseñor Romero decía que con este pueblo no cuesta ser buen pastor, pues una recomendación que yo doy para todos, que no llegue esa próxima canonización de Romero, que solo estamos esperando fecha y lugar, sin que hayamos leído por lo menos el diario de nuestro querido mártir. No soy quien para decirlo, pero ojalá fuera la tarea de todo salvadoreño, ¿verdad?, antes que llegue la canonización. Pero también me topo en algunas ocasiones con un Romero que algunos nos están dando y me parece también una falta de respeto. Algunos nos quieren dar a un Monseñor Romero light, a un Monseñor Romero un tanto azucarado, diría yo, ¿verdad? Y pienso que no es de ninguna manera veraz esto. Monseñor Romero fue mártir, como lo fueron grandes profetas del Antiguo Testamento, pero también su lucha de la defensa de la justicia es algo tan evangélico que no lo podemos renunciar. Por ejemplo, yo no me imagino un profeta Amós todo dulzón, como nos están queriendo hacer pasar algunos a Romero. No me imagino a un profeta Jeremías, como hemos escuchado en estos días su palabra y hoy mismo la primera lectura, si mal no recuerdo, porque hoy he tenido un día de tantas misas que ya no me acuerdo. Entonces, no es un santo dulzón, es un profeta. Y Monseñor Romero siempre seguirá siendo profeta. Pero en estos tiempos, y bueno, si lo hacen con buena intención, yo me alegro, hay un dicho muy antiguo que dice que la gente siempre prefiere un santo muerto que a un santo vivo. Porque el santo, queridos hermanos y hermanas, donde haya vivido, siempre mete en problemas. Vivir con un santo es complicado. Y no hay santo también en la historia de la iglesia que no haya sido perseguido y difamado. Pero la gente, prefiere un santo muerto porque cuando ya está muerto, como decimos en nuestros pueblos, tan bueno que era y le prendemos una candelita y ya estamos contentos, ¿verdad? Ojalá que no nos suceda así a nosotros, porque la dimensión profética de Romero no hay que perderla en ningún momento. Romero fue un pastor al estilo del Papa Francisco. Si hay un papa que hubiera entendido perfectamente a Romero, como lo hicieron nosotros, unos más, unos menos, pero es el Papa Francisco. Romero es ese pastor, como dirá el Papa Francisco, con olor a oveja y comprometido con su pueblo. Pero al decir, queridos hermanos y hermanas, que Romero no debe de ser leído desde una perspectiva dulzona o así un San Romero lay o azucarado, no podemos de ninguna manera tampoco dejar de tomar en cuenta los grandes valores que atravesaron su espiritualidad. Algunos piensan que Monseñor Romero solo se subía al lambón o al atril, como dicen, y de ahí comenzaba a hablar lo que él quería. Un momentito, esa es una falta de respeto a Romero. Romero era un hombre de oración y de oración diaria. Si nosotros somos seguidores de Romero, si amamos a Romero, también debemos de ser hombres y mujeres de oración. No de esa oración, de esos espiritualismos desencarnados, sino de esa oración comprometida con la historia, comprometida con el pueblo y comprometida con la iglesia. Hay cosas que no se hablan de Romero, pero que hay que recordar. Romero era el hombre devoto también del Santísimo Sacramento. Y por ahí vi que andaban las hermanas carmelitas misioneras de Santa Teresa, San Romero, como le podemos llamar ya, y lo hemos llamado siempre con los mejores sentimientos de nuestro corazón. Todos los jueves celebraba en el hospitalito de la Divina Providencia la Hora Santa. Y no había jueves, siempre que estuviera en el país, que no estuviera ahí
orando ante el Santísimo. Romero también era un hombre que, ahora que estamos en temporada también alta de confesiones, era un hombre que buscaba la confesión, que se reconciliaba con el Señor. Si también nosotros amamos a Romero, hemos de ser personas que buscamos la reconciliación. Romero, incluso el mismo día que lo asesinaron, ese día se había confesado, más preparado no podía estar. Y también era un santo, podemos decir, que le gustaba confesar. En estos tiempos de Cuaresma, siempre se iba a algunas parroquias a ayudar a confesar. Y unas veces estaba tan cansado, que cuenta una persona que le confesó, que ya estaba tan cansado, él era bien noche, y le dice a una persona, y de penitencia, rece dos colones, le dijo, ¿verdad? Rece dos colones. A veces así nos sucede cuando estamos muy cansados confesando. Otra cosa que no hay que olvidar también es que Romero era un gran devoto del Sagrado Corazón. Incluso fue a un congreso a República Dominicana, un congreso sobre el Sagrado Corazón, y allá lo nombraron presidente a nivel de Centroamérica para que él siguiera difundiendo la espiritualidad del Sagrado Corazón, pero desde una manera nueva, desde una manera novedosa. Y Monseñor Romero pues quería seguir extendiendo la devoción al Sagrado Corazón. Era un santo que rezaba el rosario y tenía mucho amor mariano. Todos sabemos cómo también era devoto de la Virgen Nuestra Señora de la Paz. Monseñor es amigo de la verdad. Si hay algo que no calza con Monseñor Romero, es la mentira. Por lo tanto, si nosotros también amamos a Romero, tenemos que ser personas de la verdad. Monseñor también es el defensor de la dignidad humana. Él había entendido y había estudiado perfectamente que todo ser humano, hombre y mujer, es una morada hermosísima de Dios y que posee una inmensa dignidad. Es el profeta de la justicia social, es el santo que yo creo que podemos decir que más ha estudiado la doctrina social de la Iglesia. Es el aquí hay que seguirle estudiando, pero yo creo que de ahora en adelante bien podríamos decir que Romero es el santo que más ha estudiado la doctrina de la Iglesia. Era un hombre culto y en diálogo con la cultura también. Yo me maravillé un día de esto revisando papeles de Monseñor Romero, que por lo menos estuvo dos veces en la Universidad Nacional de El Salvador en debates ahí, ¿verdad? Una vez fue a la Universidad Nacional de El Salvador, donde le pidieron que hablara sobre la Iglesia en el contexto de la situación actual que vivía en El Salvador. Y otra vez muy atrevido también, porque vinieron unos estudiantes de medicina a hablarle de cómo se estaba esterilizando de indiscriminadamente a todo mundo en los hospitales, fue a hablar allá Monseñor Romero en la Universidad del Salvador acerca de la defensa de la vida y hablando en contra del aborto y hablando en contra de esa esterilización masiva que, como saben, era financiada por las grandes potencias que todavía siguen siendo potencias porque les estorban los pobres. Pero Monseñor Romero era el hombre culto, un hombre también ecuménico. Tenía un diálogo diáfano, un diálogo sincero con todas las confesiones cristianas. Y tengo entendido que por aquí andan hermanos luteranos, bautistas y no sé si anglicanos también. Sean bienvenidos siempre a esta celebración. Con la canonización de Monseñor Romero llegamos al convencimiento de que su causa era justa y fue martirizado y difamado como lo fue Jesús. Todos hemos visto en estos días, porque ha sido viral, un videíto donde el Papa, que lo dijo ya hace algún tiempo, dice, ¿verdad?, que el martirio de Monseñor Romero no fue algo puntual, sino que él, incluso después de ser martirizado, siguió entregando su vida porque fue difamado. Incluso él habla verdad, el Papa, con mucha autoridad,
por hermanos en el presbiterado y por sus hermanos en el episcopado también, ¿verdad? Yo no es que quiera tampoco endulzar las cosas, pero el santo solo se comprueba en la contradicción. Y aunque esas personas que lo difamaron y lo atacaban y se adelantaban para ir a Roma para difamarlo, aunque ellos pensaban que estaban haciendo bien y para la gran mayoría mal, esas personas hacían lo que siempre se le hace a un profeta. En el fondo estaban comprobando y dando certeza del espíritu de Monseñor Romero. Monseñor Romero nunca se comportó de una manera con ira o con alguna falta de respeto para esas personas que le difamaban. Comprobaban más bien estas personas el espíritu de nuestro santo, porque todo santo y profeta solo se prueba en la adversidad. La canonización de Monseñor Romero nos invita a un gran diálogo nacional. Él que quería promover el diálogo en su tiempo, ojalá que nuestra nación entendiera esto. Y este país que sobrevive a pesar de los políticos, ojalá que ellos entendieran esta verdad de un gran diálogo, de un gran diálogo nacional que nos lleve también a una reconciliación nacional. Porque también hay que reconocer que aunque hace 26 años se firmó la paz, pero el país no ha encontrado la vía de la reconciliación todavía. Romero, su canonización, tiene que servirnos a todos los salvadoreños para encontrar también o promover un plan de reconciliación nacional. Porque todos los problemas que tenemos en El Salvador no se van a resolver en este tiempo a fuerza de represión, como ya lo decía Romero en su tiempo. Bueno, habrían muchas cosas más que yo quisiera decirles, pero estas elecciones que han pasado, aunque yo no soy la persona autorizada para decirlo, nos tienen que llevar a una profunda humildad. Las dos fuerzas de nuestro país no se deberían de sentir en ningún momento, pues, vencedores ni vencidos, sino que el pueblo salvadoreño ha hablado y ninguno puede sentirse con esa actitud de triunfalismo, porque el pueblo salvadoreño está cansado, la verdad, eso ha dicho, de sus políticos. A todos nuestros hermanos en la política, y yo lo digo con profundo respeto y humildad, porque yo no soy quien para decírselos, les invitaría a que leyeran a Monseñor Romero. Si quieren hacer bien su trabajo, los diputados que han sido electos, los alcaldes que han sido electos, ahí encontrarán un inspirador. Y quiero terminar diciendo que nuestra iglesia salvadoreña va madurando. Tampoco soy el autorizado para decirlo, pero ya que me toca esta misa, lo digo. Un signo de madurez de la iglesia, y que ha reconocido la iglesia institución también, o el Vaticano, fue lo primero la aprobación del martirio de Monseñor Romero. Después ha venido la beatificación de Monseñor Romero, cosas importantes a nivel eclesial. Después, una cosa hermosísima y que estamos felices de eso, ha sido también el cardenalato de nuestro querido Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Y ahora, pues, como les decía, solo estamos esperando fecha para la canonización de Romero. Pero otro acontecimiento de la madurez de esta iglesia. Y ya viene, ¿verdad? Porque esperamos que esté a la puerta la beatificación de Rutilio Grande también, ¿verdad? Gracias a todos ustedes, queridos hermanos y hermanas, por seguir perseverando en su fe, por mantener vivo el recuerdo de Monseñor Romero. Somos una iglesia perseverante, y una característica que va a identificar durante siglos a la iglesia salvadoreña es que es una iglesia martirial. Sintámonos contentos de pertenecer a esta iglesia salvadoreña
en donde cientos de hermanos han derramado su sangre por causa del Evangelio. Y yo solo quisiera concluir con dos pensamientos de Monseñor Romero. El primero, ya lo he mencionado, que él decía que con este pueblo no cuesta ser buen pastor. Y el segundo, que es un pensamiento que a mí me encanta, es que él un día, satisfecho de su labor de pastor, porque hay que reconocer que Monseñor, a pesar de todo lo que vivía, disfrutaba su tarea de pastor, un día dijo: qué bien responden los pueblos cuando se les sabe amar. Así dijo Romero, ¿verdad? Y yo quisiera terminar precisamente con ese pensamiento. Vale la pena. Yo en mi corta vida de episcopado puedo ver en mi diócesis eso tan bonito, que con ese pueblo, y sé que con todo el pueblo salvadoreño, no cuesta ser buen pastor. Y yo me fijo también, y lo digo para una llamada a la conversión pastoral también, como nos habla el Papa Francisco en estos tiempos, y los pastores tienen problemas, es cierto, hay gente complicada en todos lados, pero también es cierto que el pueblo sabe descubrir esto que Romero decía: qué bien responden los pueblos cuando se les sabe amar. Qué bien responden las ovejas cuando se les sabe amar. Y ahora sí termino, se los prometo, con un último pensamiento, y que también a nosotros nos llegan las noticias siempre de madrugada, aunque por otros lados ya hayan andado navegando, y es pues esto de que a Monseñor Calenga, nuestro nuncio, lo trasladan para Argentina, ¿verdad? Yo quisiera decirles, queridos hermanos y hermanas, que no, tal vez no todos han tenido contacto con él, pero si hay alguien que hay que agradecerle la beatificación y canonización de Monseñor Romero, es al señor nuncio Monseñor Calenga. Ojalá que nuestras autoridades de todos los partidos no vayan a dejar ir a este gran pastor también, que es Monseñor Calenga, sin reconocerle todo lo que ha hecho por el pueblo salvadoreño y todo lo que ha hecho por Monseñor Romero. Y aunque yo no soy quien para decirlo, no sé si después de esta homilía me van a volver a invitar, pero esperamos desde ya, ¿verdad? Esperamos desde ya que a nuestro cardenal lo nombren hijo meritísimo del Salvador. Que así sea.